hogares a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro que dar por siempre nuestra unión. Hoy te pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te amaré
escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en la unidad del Espíritu Santo, el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarles a sentarse y vamos a escuchar la palabra de Dios proclamada en las Escrituras. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él enriquecerá todos los días de su vida. Le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las atiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vanas la hermosura. Merece alza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces, Henry, repite después de mí. Yo, Henry. Yo, Henry. Te recibo a ti, Nelly. Te recibo a ti, Nelly. Como esposa. Como esposa. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. Y en la prosperidad. Y en la prosperidad. Y en la adversidad. Y en la adversidad. Y en la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Y así amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Nelly, repite después de mí. Yo, Nelly. Te recibo a ti, Henry. Te recibo a ti, Henry. Como esposo. Como esposo. Y me entrego a ti. Me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Prometo y la prosperidad. Y en la enfermedad. En la adversidad, perdón, en la prosperidad y en la adversidad. En la prosperidad y en la adversidad. Y en la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Y así amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor todos, demos gracias a Dios. Henry, repite después de mí. Nelly, Nelly. Recibe esta alianza, recibe esta alianza. En señal de mi amor, de mi amor. Y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo.
Henry, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estas aras que Henry y Nelly se entregan, y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. ¿Todos? Amén. Nelly, recibe esta sara como prenda de la bendición de Dios, como prenda de la bendición de Dios, y signo de los bienes, y signo de los bienes que vamos a compartir. Henry, recibe estas aras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Presentar las flores a la Virgen María. Thank you.
Momento quiero mirar a los padrinos que tiene la Biblia y el rosario, presentar esto a la pareja, por favor. Vamos a bendecir estas dos cosas como el parte de la bendición final, pero son dos cosas muy importantes en la fe de nosotros como católicos, la palabra de Dios y el rosario como un instrumento de fe y devoción. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. Nuestra misa ha terminado. Vayan en paz. Amén. Quiero presentarles, señor y señora Henry y Nelly Hernández.